¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión quiero hacer una breve respuesta para el buen Mandarina, que el día de ayer tuvo a bien hacer un, eh, un, un video eh, comentando algunos de los dichos que yo he dicho, válgase la redundancia. Eh, bueno, primero que nada, muchas gracias Mandarina por, eh, por dedicar tiempo a esto. Eh, creo que en función de eso mereces una justa respuesta, ¿no? Eh, me parece que hay algunas cosas de las que hablas del, y, y no te has enterado, como que nada más has visto una, una parte de, de todos los vagones del tren del mami, te faltan algunos vagones, entonces te voy a aclarar algunas cosas. Eh, primero, has mencionado en reiteradas ocasiones por qué está monetizado el canal de Testudo. Sí, eh, eh, yo creo que no se debe... Eh, ¿Cómo se dice? Que no se debe lucrar con el Evangelio, ¿verdad? Bueno, pues simple. Tú debes entender primero que Testudo es más una comunidad que habla entre ellos, ¿verdad? No es una comunidad que se dedique, digamos, en general a la evangelización, como, como lo dice... Eh, eh, algunos otros canales de católicos que dicen mi canal es para evangelizar si tú vas y revisas lo que es el carisma de testudo te darás cuenta que lo que nosotros hacemos más bien es examinar lo que hay en el en el mundo digital ¿ah? que va más por ahí eh, concretamente eh, el, el, el carisma lo dividimos en la cuestión de separar lo que es bueno, lo malo, lo que hay que examinar. Entonces, más bien es un canal donde examinamos pues, las cosas que van trascendiendo en el mundo digital. Entonces, tienes tú que hacer esa distinción. Sin embargo, eh, tú te, te dices, pero entonces, ¿por qué lo monetizan? No es necesario monetizarlo. Te voy a explicar. Bueno, si tú no conectas tu canal de YouTube con el eh, YouTube Partners, no me acuerdo cómo se llama, o con el Google AdSense, eh, el mismo YouTube te pone anuncios, ¿ok? Entonces te pone anuncios sin, bueno, si, sin ningún criterio, tus videos van a tener anuncios si no está conectado tu canal de YouTube con el Google AdSense, ¿verdad? Entonces, se considera monetizado el canal cuando haces esa conexión con el Google AdSense, el Google AdSense es el que se encarga de pagarte va ahora bien eh, cuando tú conectas tu canal de YouTube con el Google AdSense es entonces cuando tú tienes la posibilidad de quitarle la monetización a los videos particularmente aunque diga el canal está monetizado pero tú cada que es un video tú lo sabes cada video tienes la opción de ponerle no monetizar verdad esa opción de no monetizar te aparece cuando está conectado YouTube con Google Partners, con Google AdSense. Entonces, valga la redundancia, si tu canal está monetizado, entonces tienes la posibilidad de quitar los anuncios. Y es lo que yo hago. Ahora bien, también eh, hubo una temporada en la que estuve poniendo anuncios y yo les avisé ahí en el canal de... De, de Ciudad Estudio en el, en, el, en el chat, porque algunos me estuvieron preguntando, oye, me apareció un anuncio. Le dije, sí, aguanta, estoy haciendo un experimento, una experiencia. Ahorita no puedo explicarles bien por qué no lo puedo justificar, pero aguántenme las carnitas y vamos a ver. Bueno, resulta que hay un mito con el que se justifican los lucradores, evangelizadores, que dicen, lo que pasa es de que si yo no monetizo, entonces nadie me ve. Okay. Entonces justifican monetizar los videos porque si no, no los ven. Dicen, es una estrategia, una estrategia, ¿verdad? Bueno, dicha estrategia, bueno, funciona eh, solamente en realidad, este, en la imaginación de la gente. Porque esto ni lo dice YouTube, eh, no vienen las especificaciones y no hay eh, un, un comunicado de YouTube que esto así sea. O sea, es, es como un mito. Es como gente que... Eh, pues hace contenido que no es, digamos, viral per se, y dice, es que nadie me mira, y dice, tengo shadow ban. O sea, en, en vez de decir, mi contenido no le agrada a la mayoría, que es lo más lógico, eh, mejor dicen, tengo shadow ban. Esos shadow ban por no monetizar, entre otras cosas, eh, pues están en la imaginación, ¿verdad? O sea, realmente no hay algo tangible, o por lo menos yo, me gustaría distinguir, por lo menos yo no encontré una diferencia real. Entonces, pero bueno, hice esos experimentos y después de eso, pues ya quité las monetizaciones porque dije, pues eso no es cierto, es puro, puro choro. Yo también lo decía antes porque suena lógico, pero a las pruebas me remito, no, eh, no hay realmente evidencia como tal de que eso sea así, ¿ok? Luego, a propósito de la transparencia, dices, ¿y por qué Libra no transparenta su canal? Hay que diga cuánto está ganando, por qué él está monetizando así en centavos. Te voy a decir por qué no. Te voy a decir por qué no estoy ganando dinero, porque, porque yo dije literal, yo no gano dinero con el canal. Y tú dijiste, no, no es cierto, no es cierto, porque así ganará un dólar ya es. Vaya, te voy a decir, yo no gano dinero con el canal porque si bien el otro... Ah, a ver, por parte partes la transparencia. Yo ya mostré lo que hay de dinero en el canal, que eran 5 dólares. Al día de hoy hay como 8 dólares, una cuestión así. Porque ahora que estamos hablando de esto de la monetizada, a algunos se les ha ocurrido mandar dinero para probar si estamos monetizando o no. Entonces, déjame, déjame decirte, a ver, no, no sé si puedo verlo ahorita mismo. Eh, dame un segundito, dame un segundito, ya mismo te digo, ya mismo te digo. Eh, si sí, sí puedo verlo ahorita mismo. A ver. A ver. Eh, no, a ver. No, no sé dónde ver cuánto dinero tenemos. Ah, caray. Tengo que logiarme. Bueno, bueno, se, se entre 5 o 9 dólares, una cuestión así. Eh, cuando lo mostré... En vivo, estábamos en vivo les dije: Miren, aquí se monetiza, aquí se desmonetiza, aquí están los videos desmonetizados, porque ahí me andaban acusando, y no, si sí, el muerto no le gusta la monetizada, pero si sí lo hace, que no sé qué, bueno. Yo no gano dinero con YouTube, man. Bien simple. Eh, suponte que hay eh, 9 dólares ahí en el, en el canal, ¿verdad? No los puedes sacar porque para sacar dinero de YouTube tienes que tener 100 dólares, ¿ok? No los puedo sacar, no estoy ganando dinero, ese dinero no llega a mis manos, ¿ok? Ese dinero está todavía en, en YouTube, en Google, pero yo no lo tengo, no, no, no me puedes acusarte de que, que gano dinero que no llega a mis manos. Y, y tiene razón, o sea, cuando llegue lo más probable es que yo diga, a ver, hagan ahí una rifa, rifamos, o no, no sé qué hacemos, o sea, ya, ya lo veremos. Pero, este, de verdad, te, te lo digo en serio, yo no gano dinero con, con, con este canal, en absoluto, en absoluto. Entonces no le tengo miedo a transparentarlo precisamente porque no gano dinero. Eh, ya en su momento se los enseñé, todos los de Testudo lo saben. Si tú no lo sabes es porque no has visto todos los vídeos, te digo, te estás perdiendo algunos trenes del vagón. Digo, algunos vagones del tren, perdón. Este, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Creo que ya es todo. Creo que no has dicho nada más relevante. Eh, me parece que estás de acuerdo que no se debe ganar dinero con la evangelización. O sea que... No se deben lucrar con el Evangelio, parece que estás de acuerdo, pero te da miedo decirlo con todas las letras, ¿verdad? Porque tus amigos se podrían convertir en enemigos y comprendo tus miedos, comprendo tus miedos, no te preocupes. Eh, al final de cuentas, eh, comprendo que este, tus, tus confusiones y que tienes que hacerle al papirín y toda la cosa. Eh, actualmente ya pusimos por ahí en, en el canal de, de Unirse, en, bueno, no sé cómo se llama. En el hay un botón de unirse. Ahorita ya te puedes unir por 9 pesos mexicanos. Fíjate. Para que si te, te, te animas. También tenemos la opción de un dólar. 9 pesos mexicanos si quieres ser un amigo normal. Eh, un dólar si quieres ser, eh, eh, ¿cómo se llama? Si quieres ser ciudadano y mil dólares si quieres ser, si ¿sí mil dólares o 100 dólares, no, creo que mil, mil dólares. Si quieres ser senador. Cualquier dinero que se recaude se, se donará de manera transparente a, la, a, a donde consideren todos los ciudadanos. Porque si quieres votar, tienes que ser ciudadano. Pero yo te garantizo que yo no voy a agarrar ni un solo centavo de eso. Así que puedes decir lo que quieras, mi querido mandarina. Lo que yo te puedo demostrar y con creces, y cualquier día. Dime tú, hacemos un en vivo y te muestro todo, todo lo que hay adentro del canal, todo. No tengo miedo. Porque no agarro nada. Nada. Ni medio centavo. Entonces, no tengo problema con eso. Cualquier día lo revisamos. Sería un gusto mostrarte en tu cara que no ganamos nada de dinero. Nada, lo que es nada. ¿Ah? Así que bueno, pues estamos en contacto amigos. Espero que les haya gustado. Bye. түтү тү 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 тү